Y en esta tarde, pues amigos, seguimos aquí con otra candidata a Fallera Mayor de Valencia. Sí. Mira que sí estoy con la Fallera Mayor de Valencia, no lo imagínate. Sé. Todavía. Imagínate. Imagínate. El Guardepoblete está de moda. Sí, estamos de moda. Muy bien, bueno, pues vamos a saludar a Ana. Ana, buenas tardes, ¿qué buenas tal? Buenas tardes. Muy Ana, ¿qué más? Ana María Juan Gómez. ¿De La Falla? Poeta Llorente Barón de Cárcel. ¿Sector? Cuart Chiribella. ¿Agrupación? Turia. Muy bien, esta es la pregunta siempre. ¿Fecha de nacimiento, Ana? 24/8/1990. O sea, que el año que viene ya cumples 26 añitos. Sí, al bueno, mes este que viene, año, al mes sí. que viene. Al año que viene, al mes que viene, en agosto, sí. quería decir. Dime cómo se llaman tus papis. José y Paquita. ¿Y tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Dos. ¿Cómo se llaman? Tony y Esther. Tony y Esther, estarán contentos, ¿eh? Sí. ¿Que son mayores o más pequeños? Más mayores. Más mayores. ¿La nena de la casa? Sí, siempre. Ahí estamos. Cuéntame también si tienes pareja. Sí. ¿Se llama? Ernesto. ¿Es fallero? Sí. ¿De tu falla? No, de otra. Anda, ¿de qué falla es Ernesto? De una, de fuera de Junta, no es de aquí de Valencia, de Chátiva. ¿De Chátiva? Hombre, ahí creo que hay 14, 15 fallas, hay muchas fallas. Sí. Bueno, pues le mandamos un saludo a Ernesto, sí señor. Ay, hábleme de ese historial fallero que tienes. Pues soy fallera desde que nací. Primero fui de una falla de Manises, del Carmen. ¿Del Carmen? Durante tampoco tres. Te pilla tan lejos. No, cuatro añitos y ya luego me apunté a Poeta Llorente y ya llevo toda la vida. Para mí, mi falla. Y ahí llevas toda la vida, sí, sí señor. Muy bien. Bueno, pues, ¿fuiste fallera mayor infantil? Sí, dos años. Fui en el 2000 y en el 2001. Ah, ya de Poeta Llorente. De Poeta Llorente. Correcto. Bueno, pues cuéntame si estás estudiando o trabajando. Llevo 8 años trabajando en una empresa aquí de Valencia, en Obremo. Se dedica a telecomunicaciones. Ah, sí, que hace las canalizaciones y demás. Sí. Correcto, sí, ya sé quién es. Bueno, pues háblame de esos gustos o hobbies personales que tienes aparte de las fallas. Pues aparte de las fallas me gusta mucho ir a la playa, sí. Me encanta la playa. Y también me gusta leer y me gusta sobre todo pasar mucho tiempo con mis amigas, me distrae muchísimo. Hombre, sin duda, eso siempre. Y las compras, por supuesto. También, para que vamos a mentir. Toda mujer, ¿verdad? ¿Veraneas en la playa o en el monte? Monte. ¿En el monte dónde? En un chalet, bueno, en la presa. ¿En la presa? Sí, es una urbanización que hay en Manises, pasando Manises. Ah, en la presa de Manises, sí, 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 ya sé dónde es. Pues ya toda la vida he veraneado ahí. Ya, así que bien, muy bien. Bueno, pues cuéntame qué tipo de música es tu favorita. Me gusta mucho Pablo Alborán, Nia Martín. Bien, ese estilo. ¿Vale? Ese estilo. Que te relaja y te. Sí, me relaja. Aunque entiendo. No soy muy de música, tengo que reconocer. Sí, pero bueno, si tienes que escuchar algo. Pero si tengo que escuchar algo, pues. Perfecto. Oye, si te perdieras, ¿dónde tendríamos que ir a buscarte? En la playa. En la playa, en la playa, en cualquier playa. En cualquier playa. En cualquier playa. ¿Quién te hace los trajes? Entre Fils. Entre Fils. ¿Y quién te peina? María del Mar. Es una mamá de una nena de Cuart Chiribella que también ha salido preseleccionada. Anda, en Ela. ¿De quién? Ah, de Nela. De Nela, de hambre. Es María del Mar, la mujer de Paquito. Sí, la mujer de Paquito, sí, el presidente de la FON. Muy amigo, le mandamos un besito a María del Mar. Sí, señor. Sí. Bueno, pues ahora llega el momento tan esperado que todos estáis deseando. El trivia. Vicente. ¿Cómo lo sabes? Vicente Morrión y el trivia, compañero. ¿Cómo Hola, lo sabes? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ana María? Muy bien. Muy bien. Esperando. ¿Contenta, feliz? Muy contenta, pues muy feliz. Nos alegramos por ti. Sí, muchas señora. Gracias. Bueno, pues vamos con el trivia fallero. A ver, ¿cómo son tres va? Enunciados, tres preguntitas sobre temática fallera. Y vamos con la primera, Ana a María. Vamos allá. ¿Qué falla obtuvo el premio de mejor calle iluminada este año de 2016? Tres respuestas te vamos a dar. Dime. Una. Sueca Literato Azorín. Dos. Cuba Literato Azorín. Tres. O Malvarrosa Pont Cavite. La de las calles iluminadas. La mejor calle iluminada en Cuba. Fallas. Sí, señor. Cuba, sí, señor. Literato Azorín. Este año se lo ha llevado Cuba. Sí, porque Cuba. Compite mucho con Sueca, por sí. el primero. Pero siempre. No sabía, estaba entre esas dos, pero Cuba, no Literato sabía. Muy bien. Muy bien. Bueno, vas bien, Ana María. Bueno, la primera. Vamos con la segunda pregunta. Dime. ¿A qué falla pertenece Sandra Muñoz, fallera mayor de Valencia del año 2012? A. Plaza de Jesús. B. Carcagente Compromiso de Caspe. C. Costa y Borrás Agustina de Aragón. La B. Sí, señor. Pues Carcagente. Te has ido a Carcagente. Pues claro. Pues te has ido a Carcagente y has hecho bien. Claro. Es que ya camino de Xàtiva, claro. Dije, bueno, me voy a Carcagente. Me voy a ir cerquita de por ahí. Al Sira, Carcaixent. Cerquita. Carcaixent y Dolces, pero ahí. Claro. Es que tenía el novio en Xàtiva. Ah, y ella dijo, uy, ve, Carcaixent. Cerquita. Tampoco fa calor allí ahora. Bueno, pues vamos a poner el sobresaliente. Venga. A ver, vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver, Ana María. ¿En qué calle se plantan 5 fallas? Hay calle que a lo largo sí. se plantan en cada
Cada cruce una falla. Una falla. ¿En qué calle de estas? ¿Calle Cuba, calle Cirilo Amorós o en las dos? La B. La... ¿Calle Cuba, calle Cirilo Amorós o en las dos? Las dos. ¿En las dos? ¿Te declinas por las dos? Pues en las dos. Pues sobresaliente, ¿eh? Pues en las dos fallas, a lo largo de la eres. Calle. Qué buena que eres, has acertado las tres. Pues un sobresaliente. Pues claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a ti. Y todo lo mejor para ti, deseamos como a todas. Muchas gracias. Compañeras. Gracias. Gracias. Gracias, Vicente. Venga, hasta luego. Hasta luego. Impresionante, Ana. Impresionante. Eso has acertado todas. Bueno, pues dime una cualidad para ti que deba de tener la fallera mayor de Valencia. Ser muy fallera, tener un sentimiento muy grande por nuestra fiesta. Sí, señor. Bueno, pues, ¿qué son las fallas para ti? El fantástico mundo de las fallas. Las fallas para mí son un sentimiento, es una forma de vida, o sea, no me imagino una vida sin fallas. ¿No te imaginas una vida sin fallas? No. ¿Y la falla general? No, uy, calla. Poeta. Poeta Llorente, Barón de Cárcel, mi hoyo al aldeíto, General Asensio. ¿Y la falla Poeta Llorente, Barón de Cárcel? ¿Qué es para ti? Pues es como mi casa, es mi familia. ¿Es tu familia? Me he criado con la gente, con toda la gente de esa falla y para mí es como una familia. Pues imagínate que en la fonteta suena tu nombre. ¿Qué supondría para ti? Una ilusión. Una ilusión. Muy grande y pues... O sea, que estarías dispuesta a asumir el reto. Sí. Si el jurado lo decide, ¿tú dices que sí? Sí. Perfecto. Muy bien, que lo sepa el jurado. Sí. Muy bien, Ana, pues ahí tienes la cámara y saluda a quien quieras. Pues nada, simplemente dar saludar y dar las gracias a mi falla, a mi comisión, a mi familia, a mis peineteras, porque este sueño es de todas, no solo nuestro. Y nada, en general a todo el mundo que me apoya. Muy bien, pues Ana, gracias, enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Pase lo que pase y disfruta del momento, ¿eh? Gracias. Gracias a ti. Amigos, aquí teníamos a Ana de la Falla, Poeta Llorente, Barón de Cárcel de Quart de Poblet.